Muy buenas noches, amigos de Torre 64. Tal como estaba previsto aquí en el portal, esta noche tenemos a un invitado, ¿no? Nada menos que al doctor Mario Ramírez Barajas, quien es nada menos
presidente de la Federación Nacional Mexicana de Ajedrez. Muy buenas noches, Mario, ¿cómo está usted? Su audio. Bien, muchas gracias por la invitación. Les aprecio mucho que me hayan permitido estar con ustedes, Kelber. Mario, la Federación Mexicana, ¿desde qué tiempo ya tiene presencia, ¿no?, en el país azteca y específicamente, por ejemplo, en el caso de su gestión, ¿no? ¿Desde cuándo usted estaba como presidente, ¿no?, al mando de CINAMAC? Desde 2016. 2016, ¿ya? ¿Y su directiva, quiénes lo conforman? Bueno, son presidentes de asociación del país, como en todas las federaciones, está integrada por los que participan en el desarrollo del ajedrez en México. Ya, y bueno, pues, ¿y cómo calificaría su gestión en la actualidad? ¿Qué actividades, el tema, por ejemplo, de la pandemia, qué tanto les ha afectado a ustedes, principalmente en las actividades, ¿no? El tema de los torneos, por ejemplo. Bueno, me haces dos preguntas difíciles de contestar. Primero, ¿cómo calificaría mi gestión? No me toca a mí. O sea, sería yo la peor persona para calificar mi gestión. Lo tienen que calificar quienes reciben los resultados de mi gestión. Yo no te podría decir si es buena o mala. No me toca a mí. En cuanto a la pandemia, pues bueno, fue un tema que nos pegó muy duro. No creo que a México, a todos. Sin embargo, déjame decirte que en los últimos 2 años, a pesar de la pandemia, hicimos un poco más de 30 torneos IRT y EITT y hemos desarrollado un programa de alto rendimiento que ha tenido grandes resultados para nosotros. Hemos avanzado mucho en el tema de la activación del ajedrez en México y tenemos en puerta un torneo que creo que no sé cuántos haya habido así, pero tenemos 20 grandes maestros, 21 países en el Iberoamericano en 15 días, del 12 al 19 de febrero. Y pues bueno, he hecho un gran esfuerzo por promover y generar actividades que propicien que se desarrolle el ajedrez. El tema al final es que el jugador necesita, perdón, la redundancia, jugar. Y hay que generar las condiciones para que lo haga bien. Así es. Justamente usted tocó un tema interesante y eso me gustaría, no sé si podría un poco ahondar sobre este tema, lo que es el centro de alto rendimiento, ¿de qué se trata? A ver si nos podría explicar un poquito acerca de ello. No, bueno, es una bendición, no tenemos uno, tenemos 5 centros de alto rendimiento. Montamos un centro de alto rendimiento en la Ciudad de México, en Los Pinos, lo que era la Casa Presidencial, en Villahermosa, en Chihuahua, en Colima, en Monterrey. La verdad es que tenemos la posibilidad de empezar a pensar en que México sea una especie, ¿cómo te lo explico? De un modo más amplio, una especie de un espacio multicultural donde podamos tener, contando con la diversidad que existe en México, de que tenemos montañas, valles, nieve, agua, trópico, aprovechar eso para tener diferentes espacios para desarrollar el ajedrez. Yo creo que México es un espacio ideal geográfica y ajedrecísticamente para desarrollar nuestro deporte. Así es. Ahora, con respecto a los eventos infanto-juveniles, a México, si bien está pertenece a lo que es Latinoamérica, pero a la vez como que lo siento un tanto alejado, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, el tema de los campeonatos panamericanos infanto-juveniles, el último, bueno, uno exceptuando el año 2014, donde el que lo organizó obviamente México y tuvo una actuación muy destacada, ¿no? Sacando ese panamericano, haciendo de lado, México ha tenido una muy pobre participación en este tipo de eventos. No sé si nos podría dar los motivos o el por qué México no participa mucho del tema de los panamericanos infantiles. Bueno, no sé por qué dices eso, pero en todos los torneos en los que hay participación oficial, México ha estado presente. Ya. Yo te diría que no hay un solo torneo oficial en el que México no esté. De hecho, yo te revertiría la pregunta y déjame convertirme de entrevistado a entrevistador. Dime en qué torneo México no ha estado. No, o sea, me refiero a la participación de manera masiva, ¿no?
No, pero es que masivamente ir a Honduras, a Panamá o a Costa Rica es imposible, no para México, para cualquier No, país. O sea, yo te diría, bueno, pues Perú, ¿por qué no va con 300 jugadores a Honduras? Porque no se puede. O sea, la participación masiva en los torneos panamericanos es imposible. Lo que hacemos es asistir con los jugadores oficiales y no hay un solo torneo oficial al que no hayamos asistido, uno solo. bueno, ahora con respecto al iberoamericano que se viene muy pronto, ¿no? Es ahora en febrero. Justo aquí tengo el afiche. Muy bien, este torneo, a ver si nos podría explicar un poco, ¿no? Es del 12 al 19 de febrero. Creo que se va a llevar a cabo en Ciudad de México, ¿no? Sí, en Los Pinos, lo que era la casa presidencial, lo que era la casa del presidente. Es un lugar maravilloso, es un torneo que va a tener un escenario espectacular. Tenemos 20 maestros, 20 grandes maestros ya confirmados a asistir, 21 países, 170 participantes. Va a ser un torneo maravilloso y déjame avisar además en este foro que tenemos confirmada la presencia del presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, Arkady Borkovich, para inaugurar el evento. O sea, de ese tamaño se convirtió ese evento. Ahora, ¿este torneo es abierto o es con invitaciones? A ver si nos podría explicar un poquito acerca del desarrollo de este torneo. Bueno, tiene dos matices. El primero, cada país puede nombrar un jugador oficial. Y fuera de eso se pueden inscribir los que quieran hasta completar el cupo, que ya se cerró, ¿eh? Ya no hay espacio, ya está cerrada la inscripción, ya estamos llenos. El cupo formal era 160, estamos en 170. La verdad es que estamos muy contentos, vamos a tener un gran torneo, vamos a tener uno de los eventos más importantes que se han hecho, yo creo, en América en muchos años. Lo va a transmitir Chess 24. Y vamos a tener la posibilidad de ver a grandes maestros enfrentándose en un torneo único en América. Ahora, este evento, ¿cómo lo están financiando, Mario? Bueno, no tenemos recursos del gobierno para esto. Hemos acudido a patrocinadores, hemos acudido a gestiones de la federación, y como creo que debe de hacerse casi todo, es buscar que el ajedrez logre ser totalmente autofinanciable. Entonces, si tú revisas, en realidad no tenemos apoyo del gobierno. No es un torneo que tenga un presupuesto gubernamental. Es un torneo que está operando con recursos conseguidos por la propia federación con diferentes patrocinadores que se presentarán el día de la inauguración. Pero es un torneo que tiene resuelto todo, ya está resuelto alimentación, hospedaje, transporte, premiación, ayudas de viaje, tenemos todo resuelto. Ahora, México, ¿con cuántos está, bueno, cuántos están participando de México y México aspira también a ganar, por ejemplo, este Iberoamericano? Mira, la idea desde el principio fue tener un tope de 100 mexicanos participando y 60 jugadores extranjeros. El tope ya está cubierto. Afortunadamente tenemos 63 extranjeros y 100 mexicanos, algo así, 107 mexicanos. Por supuesto que aspiramos a ganarlo. Es un torneo no muy difícil, dificilísimo. Viene Pepe Cuenca, viene George Meyer, está Sandro Mareco, pero ¿quién no entra a un torneo aspirando a ganarlo, Kelber? Así es. Por lo tanto, nosotros pensamos que tenemos unas posibilidades buenas de quedar bien clasificados en este torneo. Pero más importante que eso es que tomes en cuenta que el Iberoamericano no se hacía en América, no en México, por lo menos en los últimos 15 años. Y ahora México ha querido tomar protagonismo. No, no quiere tomar protagonismo. México quiere tomar la bandera de impulsar el desarrollo del ajedrez. Es una diferencia grande de lo que me dices, ¿eh? No queremos ser protagónicos. Queremos participar en el desarrollo del ajedrez. Y usted dijo algo interesante, ¿no? Que el torneo, bueno, se está prácticamente autofinanciando, bueno, en este caso con recursos privados, ¿no? FENAMAC, por ejemplo, el tema de sus eventos, ¿cómo los realiza? ¿También lo hace con recursos propios o tiene apoyo, en este caso, del Estado? La mayor parte es con recursos propios.
y con gestiones para conseguir apoyo de municipios, estados, iniciativa privada, hoteles. La verdad es que no existe la forma de que ningún deporte, no el ajedrez, dependa totalmente de los recursos gubernamentales. Creo, de hecho, que es el peor escenario. El mejor escenario es que cada federación pudiera depender de sus recursos propios, no de recursos gubernamentales. Como que el recurso gubernamental debería ser la cereza en el pastel, no el grueso del pastel. Y ahora para este 2022, después del Iberoamericano, ¿qué se viene? ¿Hay algún torneo importante a nivel internacional que se vaya a desarrollar en México, por ejemplo? Muy importante, muy importante. El Abierto. El Abierto mexicano, que normalmente junta más de 1,000 jugadores con acompañantes, casi 4,000 o 5,000 participantes, que este año va a ser en Chihuahua. Normalmente es un torneo con una participación impresionantemente grande, lo hacemos en Semana Santa, y lo que sigue es ese torneo, el Abierto, en el cual normalmente tenemos una participación muy activa nacional e internacional. ¿Y eso para qué fecha es, estimado Mario? Semana Santa, de martes a domingo santo. Ya, pero el tema, por ejemplo, de la pandemia, y el hecho, como usted me dice, ¿no?, que son como 1,000 participantes, ¿cómo están pensando hacerlo? Bueno, estamos trabajando en un lugar que se llama Centro de Convenciones de Chihuahua, que es un lugar enorme, que nos permite conservar la distancia sana. En vez de en un tablón tener 6 jugadores, tenemos 4, tenemos la distancia correcta, los protocolos sanitarios. Al final, Kelber, tenemos que aprender a sobrevivir con este tema, y es lo que hemos hecho. Sí. Ahora, con respecto al Iberoamericano, los ajedrecistas que vayan a viajar, ¿qué recomendaciones usted le daría? Por ejemplo, por ejemplo, para entrar a México, el tema, ¿qué requisito está pidiendo? Por ejemplo, el tema de sanidad, las vacunas, no sé si nos podría un poco dar detalles sobre ello, ¿no? Mira, yo no puedo dar recomendaciones en ese tema. Ese es un punto que tiene que ver con cada país, porque las directrices de cada país son diferentes y el tema para subirse al avión cambia de país en país. Lo que nosotros estamos haciendo es establecer un protocolo estricto a partir de que entran al hotel y de que van a la sala de juego. Y está en nuestra página de internet, donde están todos los requisitos para que puedan estar participando, con prueba, con revisión, con cuestionario, y tenemos servicio médico. Al final, el tema está en que yo no puedo responder por lo que cada país pide para entrar a México. Puedo intervenir en lo que México pide para entrar, pero entrando a México y antes de entrar a la sala, sí tenemos los protocolos sanitarios para que el tema funcione adecuadamente. Ahora, la frontera, pero hablando del tema de la frontera, bueno, por aire obviamente debe estar abierta, ¿no? Pero las fronteras vías terrestres, ¿están abiertas para México? Porque, por ejemplo, acá en Perú las fronteras terrestres están cerradas. En el caso de México, ¿cómo es? No tenemos problema. En México están abiertas sin problema. Sin problema. Ahora, volviendo al tema del Iberoamericano, el tema de los premios, por ejemplo, a ver si nos puede dar detalles acerca de este, ¿no? ¿Cuántos premiados? Bueno, en total son $20,000 en premios. Lo usual es que haya 15,000. Nosotros lo subimos 5,000 más para hacerlo más atractivo, y eso ha provocado la participación de más grandes maestros. Yo creo que al final el tema no es solo de la premiación, sino que cuando se empiezan a inscribir grandes maestros, se genera una especie de círculo virtuoso donde todos quieren participar, y eso nos ha sucedido en este momento. Creo que vamos a tener un torneo único en América en los últimos 8 o 10 años, tal vez único en muchos lugares del mundo. Tal vez el Tata Steel es el único que tiene más grandes maestros que lo que tenemos ahorita. Pero a mí en lo personal me da mucho gusto que podamos congregar a los grandes maestros de América, Andorra, Portugal, España, porque vienen de Andorra, de Portugal y de España, y que todo Iberoamérica se pueda juntar en un torneo que tenga este tamaño. O sea, yo no sé, a mí me gustaría, Kelber, platicar contigo el penúltimo día, por favor, programa algo el penúltimo día, para que estemos discutiendo lo emocionados que vamos a estar, de quién gana, quién pierde, cómo va, cómo estamos de tema. La verdad es que va a ser un torneo que a mí me tiene emocionado antes de empezar.
Bien, entonces por este iberoamericano que ya es que se viene. Y bueno, y supongo que también esto podría ser un termómetro, porque quizás México podría por ahí animarse a organizar, qué sé yo, una olimpiada, puede ser, se animarían, está en la capacidad México de organizar, por ejemplo, una olimpiada mundial. La verdad es que no es un tema de animarse, es un tema de recursos. Hacer una olimpiada es muy caro. ¿Estás de acuerdo? Claro, eso alguna vez ya lo conversamos con algunos presidentes de federaciones, que es bastante caro Yo y... hoy te diría que para mí el lugar ideal para hacer una olimpiada mundial es Argentina. Argentina tiene una posición geográfica muy buena, tiene un gran presidente que es Mario Petrucci, tenemos ahí un hombre que es empresario, que tiene redes empresariales en todo el país, que puede conseguir los recursos para hacer esto. Y yo creo que Argentina, pensando en América, es el punto ideal de contacto para tener una Olimpiada Mundial en América. Y además, déjame decirte, Kelber, que debería ser un objetivo formal de todos, tener una Olimpiada Mundial en América. Ese debería ser un punto en el que deberíamos de pensar todos. Y estoy convencido que Argentina es el punto en el que hay que converger, hacer el esfuerzo entre todos para que Argentina lo pueda hacer. El hecho de traer una olimpiada no es cosa fácil, ¿no? Es como que, porque aquí en América hace ratos que no se hace un torneo, bueno, Latinoamérica, hablando de Latinoamérica, hace rato, y bueno, este iberoamericano se convierte, digamos, en el principal torneo, por lo menos de lo que va este 2022, y luego lo que usted me dice, que se viene otro torneo gigante como es el de Chihuahua, ¿no? Y bien por México, por su federación, que está haciendo en este caso un gran trabajo, ¿no? Mira, yo no me atrevería a calificar como un gran trabajo. Hacemos lo que nos toca, Kelber. Y nos toca dar las condiciones para que vengan a jugar en las mejores condiciones posibles. Y eso es lo que estamos intentando. Bueno, y después de Chihuahua, ¿qué se viene, este Mario? No, para nosotros tenemos muchos torneos encima en México. Tenemos como 15 ITT y IRT. Tenemos el infantil y juvenil. Nosotros tenemos una actividad muy grande en la que estamos invitando a todos los países de América que quieran incorporarse. Bueno, entonces, como me dice usted, que se viene, bueno, ahora el Iberoamericano, luego se viene Chihuahua y bueno, los eventos. Ahora también estaba viendo el tema de la página web. Ustedes no hace mucho, ¿no? ¿Hace cuánto que lanzaron la página web de FENAMAC? Bueno, no, siempre hemos tenido página web. Lo que pasa es que tuvimos un lamentable tema que fue el fallecimiento de nuestro webmaster hace año y medio. Renovamos la página y tenemos un año con una página nueva que se llama fenamacajedrez.com, a la que los invito a acceder, que está bastante, digamos, dinámica. Interesante, ¿eh? Sí, sí, Bueno, sí. ya la viste, está dinámica, Claro. está moderna, está atractiva y ahí encuentras todo. Quiénes están, quiénes no están, qué torneos hay, qué eventos, afiliados. Es una página que hemos tratado de hacerla muy dinámica y creo que lo hemos logrado. Ahora, su gestión, ¿cuándo termina Mario? Este segundo periodo termina el 24. Ah, ya está en su segunda gestión. Sí. La primera fue del 16 al 20 y la segunda del 20 al 24. Muy bien. Y te voy a decir una cosa. Dígame, dígame. Yo no creo que ningún presidente de federación, incluyéndome a mí, deba de durar máximo más de 3 gestiones. ¿Por qué? Porque no necesitas más tiempo para demostrar que puedes hacer algo. O sea, una gestión es como que para equilibrar lo que recibes, otra para establecer programas, la tercera para desarrollar y ya vete para que des espacio para los que vienen. Yo creo. De hecho, tal vez si lo haces bien en 2 es suficiente. Yo no creo en los dirigentes eternos. De entrada te adelanto, Kelber. Ajá, No creo en los y dirigentes según. eternos. A ver, dirigentes de 20, 25 años, para mí, yo no creo en eso. Y por supuesto que yo no voy a caer en eso. Ni aquí ni en ningún lugar. Hay que hacer espacio para las generaciones que vienen empujando. Y siempre he tenido una filosofía. Cuando tomas un lugar
sea institucional o no. Tu tarea es dejarlo mejor que como lo tomaste. Así es. Y que el que llega tenga mejores condiciones para hacerlo mejor que tú. Creo que esa es la tarea más importante de cualquier directivo. Mira, yo acabo en el 2024, estoy valorando si sigo, pudiera no seguir, no importa, pero no, si sigo, no duro más de un periodo, porque no creo en la duración eterna de los dirigentes. Es una convicción personal. Y bueno, pues y hasta el 2024, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué le falta por hacer al proyecto de FINAMAC? Ya lo estamos haciendo. El programa de alto rendimiento, yo quisiera heredar dos grandes maestros, la primera gran maestra mexicana, porque aunque no lo creas, México no tiene ninguna gran maestra mujer. ¿Por qué? Pues, a ver, me haces una pregunta muy difícil, o sea, tendría que hacerte un algoritmo así como que medio científico, no sé, en eso estamos trabajando. Al inicio de la entrevista, antes de empezar, usted botaba unas imágenes por ahí que me dejaron un poco impactado, doctor no, Mario. No, bueno, es que vamos a hacer lo que me estabas diciendo. Lo que me estás preguntando de por qué no tenemos una mujer gran maestra, mira, es un rompecabezas. O sea, es un rompecabezas muy difícil de armar. Mira, ve cómo tengo la cabeza toda rota con ese rompecabezas. ¿Por qué? No tengo explicación, deberíamos tenerla hace muchos años, ¿estás de acuerdo? Es como si hiciéramos una radiografía de nosotros y nada funcionara. Pero al final, lo que importa es que no dejemos de trabajar para que las cosas sucedan. Mira, tú sabes, me dijiste que te enseñara lo que estábamos haciendo. El ajedrez implica pensar, implica una serie de algoritmos, de ideas matemáticas, de muchas cosas que a veces no alcanzamos a entender todos. Pero como en todo en el deporte, solo cuenta el resultado. No importa si te encerraste todo el partido, si anotas el gol en el último minuto y ganaste, ganaste. Bueno, nosotros estamos buscando ahora obtener ese resultado. Y el resultado tiene que ser mejorar nuestro rating, mejorar nuestra posición en el nivel mundial y lograr nuestra primera gran maestra mexicana. Mira lo que dice César. Bueno, hay gente, obviamente, que nos está siguiendo la transmisión en vivo. Mira, dice, buenas noches. Dice, mi opinión es que el ajedrez mejoraría, dice, cuando adquiera las condiciones de otros deportes, como por ejemplo el fútbol o el béisbol, donde a los deportistas les pagan por ir a jugar y es muy común que los deportistas de ajedrez tengan que pagar para jugar. Por eso el ajedrez no va a crecer, dice. Los directivos que he visto solo reproducen ese sistema donde el jugador tiene que pagar para competir. Imagínense que en el fútbol, el futbolista dice, ¿no?, que futbolistas famosos tuvieran que hacer lo mismo, tuvieran que pagar para jugar. ¿Qué le parece este comentario? Pues es muy respetable, buen comentario, pero a lo mejor lejos de nuestra realidad en el ajedrez. Porque aquí el punto está en que, ¿cómo te explico? Si tuviéramos un Lionel Messi en México, ¿le pago para jugar o juega para ganar? Para ganar dinero, por supuesto. Así es. ¿Sí? O sea, el tema está en que yo no tengo ni ninguna federación de ningún deporte tiene el dinero suficiente para desarrollar los jugadores. Ahora, hagamos una diferencia. Separemos el ajedrez profesional del ajedrez normal o amateur y metamos al ajedrez profesional todos aquellos ajedrecistas que pueden vivir de esto. Y Kelber, hazme tú una lista de cuántos viven de esto. Ya no la hago yo, hazla tú. Y yo creo que nos centramos en el top 10. Hablemos. Top 10. Dale, los 20 mejores del mundo viven de eso. ¿Y los demás? Pues bueno, es imposible que yo le pague a un ajedrecista, o sea, que yo agarre un ajedrecista y digo, oye, ven, te pago para que juegues. O sea, aquí tiene que haber una simbiosis entre lo que tú haces y lo que yo hago. Así es. Mario, en las entrevistas en Torre 64 siempre tenemos invitados sorpresa. Y esta noche no es la excepción. Así es que tenemos a un invitado sorpresa que lo vamos a hacer pasar, ¿te parece? Acá en la entrevista.
Me parece. Muy bien, vamos a hacerlo pasar y seguro que lo conoces, es muy conocido tuyo, ¿eh? A ver, adelante. Mario Petrucci, de Argentina. ¿Qué tal, Kelber Vera? ¿Qué tal, Mario? Mi querido Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Muy bien. Este, Mario Petrucci, buenas noches. Justamente tu tocayo Mario Ramírez decía algo muy interesante, ¿no? Tocando, por ejemplo, el tema de las Olimpiadas Mundiales, que según Mario Ramírez, deberíamos todos los países latinos apostar por Argentina para que lo pueda organizar. ¿Qué opina usted acerca de este comentario? ¿Qué le parece? No, yo trabajando desde que ingresé a mi federación para que América sea sede. Creo que hay muchas ciudades muy interesantes, con mejor estabilidad económica que Buenos Aires actualmente o que Argentina. Yo creo que primero los americanistas, los que estamos en América, hemos de pelear para que América no solo sea sede una Olimpiada, sino que la FIA tiene un cronograma rotativo de sedes olímpicas como lo tienen otros deportes que pasan por los continentes y en algunos casos beneficiando a algunos continentes por su propio desarrollo, como hace la FIFA con los mundiales y como hacen deportes de handball y el básquet, cuyas sedes van rotando por los continentes. Pensemos que FIDE, del año 78, han pasado 22 Olimpiadas, no ha tenido ninguna Olimpiada en América, no en Argentina, sino en América. Y no creo que hay que pelear por Argentina, porque de las tres que se hicieron en América, de las 44 en total que se van a jugar, o que, cuyas sedes ya están designadas, aunque no se hayan jugado, solamente tres se jugaron en América. Tenemos un gran déficit por parte de FIDE de eventos olímpicos en nuestro continente. Y como Argentina ya fue sede de dos Olimpiadas, no es mi intención como dirigente pelear por Argentina, sino pelear por... Si circunstancialmente se da que sea Argentina, bienvenido, pero yo creo que hay ciudades como Vancouver, como Los Ángeles, como Lima, como Río, como Santiago de Chile, México, grandes ciudades que podrían albergar este torneo. Y que la FIDE, bajo la propuesta de nuestro grupo, tendrá que hacer dos Olimpiadas en Asia, dos en Europa y una en América. Y ver, incorporarlo rápidamente a África para una Olimpiada. Y no puede ser que las últimas 7 Olimpiadas estuvieron hechas a 12.000 kilómetros de Lima, todas, y la aberración de FIDE realizar dos Olimpiadas en ciudades que están a 100 kilómetros de distancia. Eso no pasa en ningún deporte, porque lo que hay que hacer es desarrollar el deporte en todos los países, en todos los continentes. No por casualidad, la FIFA realizó un mundial en Sudáfrica y un mundial en Corea, Japón, y ahora un mundial en Qatar. Y no por casualidad, la Fórmula 1 se corre desde Arabia Saudita a Nueva York, a México y a toda Europa y Asia. Entonces, la intención de las autoridades de FIDE es que tienen que incorporar a los continentes para el desarrollo del ajedrez. No tiene sentido hacer en Estambul, Bakú, Kandimansik, en Azerbaiyán, en todos esos países de la misma esfera, todos muy cercanos, porque nunca ningún deporte a nivel mundial realiza sus eventos de esa manera. Si uno ve el calendario de las Olimpiadas, ha pasado de Río de Janeiro a Japón, y de Japón a París, de París a Los Ángeles, y de Los Ángeles quizás a Melbourne. Y así pasan los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Sí? La concepción mundial del deporte es completamente diferente a las autoridades de FIDE. No me refiero a las actuales autoridades, porque realmente yo encontré el calendario armado desde la época Kirsan, pero si uno ve las Olimpiadas de época Kirsan, era para países muy, muy satélites o muy amigos de ellos. Es como que estando la FIFA sede en Suiza, se juega en Italia, Francia, Suiza y Austria todas las Olimpiadas. Eso es una aberración como desarrollo del deporte y para incorporar mucha más gente. Yo creo que hay que hacer una Olimpiada en la India, una Olimpiada en Japón, buscar nuevos horizontes para incrementar el interés por el ajedrez, como pasa en todos los deportes. Eso es lo que vamos a llevar nosotros con buenas intenciones a las autoridades de FIDE. Entonces, toda América, a partir de la nueva comisión directiva, si es que se gana,
va a proponer el calendario 2-2-1 para los próximos 10 años. Y se va a buscar, entre todos, una ciudad que albergue y que va a disponer de un presupuesto para estos eventos. Y no termina ahí el trabajo nuestro para América. Es una parte nomás, quizás anecdótica, sino aumentar la cantidad de eventos, traer los PRIX en América, traer semifinales, traer los principales torneos de nuestro continente. O distribuirlos equitativamente con los demás continentes. Y no, el centro de gravedad está muy, muy ubicado muy cerca de Moscú. Esa es un poco la filosofía nuestra. Por el bien de América, pues ya te he comentado que él ve en otras oportunidades, que hemos tenido un campeón olímpico como Estados Unidos, hemos tenido un top 10 como Perú, hemos tenido una medalla de oro como el Cori, y no ha pasado la ajedrez por aquí. Tenemos muchos méritos. América ha dado varios campeones mundiales y, bueno, tenemos que volver a poner en valor nuestro continente y nuestro continente se parezca más a Europa y Asia y no tanto a África, ajedrecísticamente hablando, sin que esto sea peyorativo para nadie. Bueno, Mario, me gustaría que vayas preparando, Mario Petrucci, me gustaría que le vayas preparando una pregunta a Mario Ramírez. Mientras tanto, Mario, hay un usuario que te lanza esta pregunta, dice, ¿no? Hola, tengo una pregunta, en este caso para Mario Ramírez, ¿no? Y es que en algunos torneos, si se necesita estar afiliado a FENAMAT, ¿y cómo es para estar afiliado? Es muy simple. Lo solicitas a tu asociación y si la asociación no responde, marcas copia a la federación y puedes tener afiliación individual. Siempre y cuando respetes a la asociación. Es así de simple. Bueno, entonces ya... La pregunta mía para mi amigo Ramírez, como me comentaste, Kelber, para ganar tiempo, siempre estamos trabajando en esto juntos, pero creo que la pregunta es cómo instrumentaría, cuáles fuesen los pasos que él daría en caso de estar en la, presidiendo CCA o en algún puesto clave, como él se lo merece, los pasos previos para que el ajedrez se incorpore a los Juegos Panamericanos, donde él tiene una vasta experiencia para esto, y es algo que a mí me interesa personalmente. Bueno, Mario, es una pregunta difícil, difícil y buena, porque al final la aspiración del ajedrez históricamente ha sido estar en los Juegos Olímpicos. Y es un trabajo que tenemos que hacer de lobbying, en el que lo más importante es la calidad de las relaciones que los que podamos hacerlo tengamos con los directivos que tienen que decidir esto. Tiene que ver mucho con el potencial de gestión. Al final, lo que nos toca a los directivos es gestionar. Y eso es en lo que nos tenemos que centrar. Entonces, si pensamos en estar en los Juegos Panamericanos, en los Sudamericanos y en lo que sea, es cuestión de gestión. Yo reconozco mucho la calidad de la gestión que hiciste para que estemos en los Juegos Sudamericanos. Ahora nos toca tomar ese ejemplo para que nos vayamos a los Panamericanos, nos vayamos a los Centroamericanos y nos vayamos a los Olímpicos. Pero creo que toda la clave está en la capacidad de gestión de los directivos y sus relaciones. Creo que esa es la clave de todo. Bueno, coincido con vos. Realmente es eso y tenemos que trabajar, calculo, con expectativas para Barranquilla 2027, que ya ha sido designado esa ciudad. Y bueno, si querés contar con mi apoyo, mi colaboración, contá. Yo creo que tenés mucha experiencia en el tema panamericano, porque has trabajado en los Panam. Y bueno, cuando podamos comenzar a trabajar apuntando eso sería muy bueno y siempre con el apoyo de FIDE también, ¿no? Bueno, al final yo creo que el eje México-Argentina es un eje que puede quebrar América por completo para bien, no para mal. El eje Argentina-México debe ser clave para que se detone un paquete de actividades que impliquen que tengamos más eventos en América, que podamos provocar que FIDE voltee los ojos a nosotros, porque tienes razón en una cosa que es muy importante. FIDE no nos ve. La Federación Internacional de Ajedrez no nos ve y nos ve a nivel de África. Y perdón, sin ser peyorativos con nadie, yo respeto mucho a África, tenemos el potencial para estar al nivel de los mejores. Lo que necesitamos es la oportunidad y es lo que tenemos que construir juntos. Bueno, okay. Bueno, gracias a los dos.
Tengo una pregunta para ambos y me gustaría que primero me conteste Mario Petrucci y posteriormente Mario Ramírez. Primero, la pregunta para ambos es la siguiente. ¿Qué esperan de la próxima directiva de Fideamérica? Porque las elecciones son este año, tengo entendido. Bueno, de mi punto de vista, yo tengo muchas expectativas de poder hacer un cambio en la conducción de CCA, que ya tiene un tiempo en el poder de muchísimos años. Creo que América necesita una renovación de dirigentes, de incorporar mujeres a la conducción, que no las tiene, mujeres de primer nivel, que las hay en América. Tenemos que ver un ejemplo en la conducción con igualdad de género. Y esperamos, armar un grupo de dirigentes nuevos. Y no creo que alcance con hacer las cosas mejor que como se hicieron. Yo calculo o creo que hay que hacer de manera distinta de como se hicieron. Hay que incrementar el lobby en todos los organismos multideportivos y multinacionales, y hay que difundir el ajedrez en cada rincón de América con las nuevas técnicas que hay de medios y de redes, y estar muy dinámico con eso, como lo está haciendo FIDE actualmente, donde nosotros recibimos un newsletter casi 2 por semana con toda la información. Hay mucho vínculo con FIDE que antes no existía. Uno tenía que llamar a Candy Mansik o llamar no sé a dónde, parecía que alguien lo atendía. Ahora es todo muy fluido. Nosotros vamos a copiar todas estas cosas buenas que está haciendo FIDE. Esperemos que mucha gente nos acompañe y esperemos elegir un presidente con nuevas ideas. Renovar todo, FIDE América, y recuperar el tiempo perdido. Gracias por tu respuesta, Mario. Mario Ramírez. Mira, yo creo que el tema no es una mirada al pasado, sino una mirada al futuro. A mí me parece que tenemos que reconocer que Jorge Vega hizo un gran trabajo con las condiciones en las que él tuvo, pero también estoy convencido que hay ciclos que se cumplen. Y el ciclo de la actual dirigencia creo que llegó a un punto en el que es necesario renovar. Renovar ideas, renovar dirigentes, renovar perspectivas. Y no es un tema de criticar lo que se hizo, porque lo que se hizo lo mejor posible. Yo al día de hoy te diría que reconozco profundamente en lo personal el trabajo de Jorge Vega, el trabajo de CCA, pero creo que a partir del piso que ellos están dejando en este momento, que Jorge deja en este momento, tenemos las condiciones para crear una elevación de nivel. Digamos que estamos en un punto en el que podríamos crecer más y pensar en el futuro y no en el pasado. Yo también coincido con Mario en que es el momento en que haya una renovación, que haya un refresh de dirigentes y que haya un punto de partida diferente al que hemos tenido al día de hoy. Ahora, hablando del refresh que dice usted, Mario Ramírez, ¿quiénes se vocean? Ustedes deben estar al tanto, ¿no? Porque están ahí al frente, ¿no? ¿Quiénes se vocean como por lo menos la lista, los candidatos al frente de lo que es la CCA? No sé si alguno de ustedes o los dos me puedan contestar. No, yo creo que lo que dirían estas, primero, llevar una propuesta que ya está publicada ampliamente, yo te la envié a vos también, y buscar durante el tiempo electoral que tenemos, que es hasta abril, el máximo consenso posible en todo el continente, buscar los hombres que impliquen una renovación, buscar a las mujeres, crear la comisión de atletas, incorporar a los atletas a la conducción de CCA, y después cuando sepamos todos los que están con este camino, esta ancha avenida, que digo yo, nutrida por gente que fue de Jorge Vega, como mi caso, y de muchos otros que nos acompañan, ahí ver quién está en la mejor condición para conducir. Yo creo que todo esto se va a develar o a resolver en la reunión que tengamos en México el 12 y 13 de febrero próximo, faltan muy pocos días, donde van a viajar muchos presidentes de federaciones y otros van a estar conectados vía Zoom para poder ponernos de acuerdo, confirmar la plataforma que tenemos prevista, y de ahí surgirán los principales conductores de esta agrupación, de este movimiento, de esta idea que se llama Un Cambio por América. Y hasta ahora seguimos sumando gente que se quiera sumar
justamente a nuestras ideas. Nada más que eso, no podemos empezar por poner un candidato y después invitar a la gente. Hay que invitar a la gente y entre todos opinar para elegir al mejor candidato, que hay muchos y buenos. Mira, Mario, ¿México va a tomar o quiere tomar protagonismo en estas próximas elecciones de la CCA? Déjame decirte algo. Coincido con la visión de mi querido, como decíamos en México, tocayo, Mario Petrucci. Este no puede ser un movimiento de un hombre, es un movimiento de un grupo que quiere cambiar las cosas. Y en el grupo tiene que haber consenso. Y si tú me dices, hoy México quiere, Argentina quiere, hoy todos queremos, nadie quiere y todos queremos. Lo que todos queremos es el cambio. Y la idea final es juntarnos, ponernos de acuerdo, y quien todos decidan que debe de ir al frente, debe de contar con el consenso y el acuerdo. Porque si hoy yo te dijera, oye, quiero que sea Alder de Colombia, o no tendría importancia. Lo importante no es el nombre, de entrada es el movimiento. Y el movimiento es un movimiento por mejorar las cosas, por hacerlo a partir de lo que hizo la dirigencia anterior, que insisto en reconocer que Vega hizo muchas cosas buenas. Tomemos lo bueno que hizo para ir de ahí para adelante. ¿Quién va al frente? Lo decidiremos en grupo. Pero si tú me dijeras hoy, tú quieres ser, nadie quiere ser, todos queremos ser. ¿Quién va a ser el que decide al grupo? Que creo que es la mejor opción. Va a haber una reunión el 2 y 13. Coincide con el iberoamericano, Mario Petrucci, ¿no? Sí, justamente. Hemos buscado un evento fundamentalmente por la importancia del acceso a un torneo de los grandes maestros, por lo cual queremos contar con ellos. También saber sus opiniones. Nosotros somos dirigentes en función del deporte. Los deportes son nuestros atletas a los cuales debemos nuestro esfuerzo y dedicación. Entonces, por supuesto, que es mucho más fácil juntar a muchos grandes maestros en un evento internacional que de a uno por separado, porque cada uno son profesionales y se dedican a eso. Que podemos contar con la presencia de ellos, consultar, crear la comisión de atletas como lo hizo FIDE, como lo hizo mi federación antes que FIDE, y como recomienda el Comité Olímpico Internacional. Y bueno, creo que ahí hay varios dirigentes, hay otros eventos complementarios más, como una reunión de comisión de FIDE, y recibimos la visita del presidente de FIDE, del secretario general, de Dana, que es la secretaria ejecutiva, y bueno, creo que tenemos, también va a estar Vega, por supuesto, en la inauguración del evento, va a estar Javier Ochoa, va a estar Mario Barajas, que es el anfitrión, y paralelamente a eso, trataremos de consensuar con los que tengan interés en el cambio, esto que queremos buscar al que conduzca esto, pero no hay que pensar solamente en el conductor, sino en todo el equipo, como bien dijo Ramírez, en todo el equipo de trabajo, pues hay muchos cargos para ocupar muchas comisiones importantes y también participar activamente desde América en la estructura política de FIDE. No podemos estar separados, como nos pasa ahora, sin ningún tipo de injerencia política en FIDE. Vamos a recuperar las vicepresidencias que se perdieron, recuperar las presidencias de comisiones importantes que se han perdido en los últimos años y crecer aún más. Vamos a reclamar más puestos en FIDE y más comisiones para los hombres que estén con nosotros para generar este cambio. Mario Ramírez, ¿tú crees que haya unidad en el ajedrez latino? Por ejemplo, para llevar a cabo estas próximas elecciones, ¿crees tú que, por ejemplo, el movimiento que está, del que habla, por ejemplo, Mario Petrucci, sea apoyado por la mayoría de países latinos? A ver, yo creo que es una buena oportunidad para aclarar algo. Unidad no hay, hay que construirla. Y ese es el esfuerzo mayor. Ahora, me decías hace rato que te enseñara algunas cosas, bueno, dejemos de pensar en dinero, dejemos de pensar en eso y pensemos en cómo crece el ajedrez, pensemos en cómo trabajamos juntos para que nos vaya mejor a todos. Ese es el tema. Ahora, si tú me dices, hoy hay unidad, no, hay que construirla. Y en eso coincido con Mario Petrucci.
Nosotros no queremos que esté nadie fuera. Nadie. Ni Jorge Vega, ni Juan Pérez, ni Luis, quien sea. Queremos a todos dentro para construir una América unida que nos permita tener más eventos, mejores organizaciones, más distribución equitativa de los torneos. Es mucho lo que hay que hacer aquí. Y solo se puede hacer con un trabajo de unidad. Mario Petrucci, ¿por qué crees tú que el tema de la unidad es difícil en los países latinos? No, no es difícil. América ha dado un ejemplo de unidad durante 20 años con Jorge Vega, donde en todas las elecciones de FIDE, de las que yo he presenciado muchas, he estado en muchos congresos y he votado muchas veces, siempre América se destacó por ser un continente unido. Eso fue la gran virtud que tuvo Vega y que supo negociar esta fuerza política para la elección de sedes olímpicas, lamentablemente no en América, en otras sedes, pero digamos que América, bajo la conducción de Vega, tuvo mucha unidad. Está visto que fue así y está demostrado que eso no pasó en otros continentes. Entonces yo participé, siempre votan separados por regiones, por antagonismos religiosos o antagonismos raciales, no sé de qué tipo, pero América fue el único continente que siempre se mantuvo unido y estaba claro que en las discusiones acaloradas de muchos congresos siempre América tuvo la conducción y la unidad. Nosotros debemos rescatar ese espíritu de unidad, basamos nuestra gestión en la unidad y no creo que no haya desunión. Todo lo contrario, apenas iniciamos nosotros con Ramírez y nos autoconvocamos juntos para arrancar con esta idea, muchos dirigentes enseguida comprendieron que era el camino. Y como te repito, venimos muchos de ser de Jorge Vega. Mi gestión en la Federación Argentina surgió por un apoyo muy claro de Jorge Vega. Y así pasa con muchos los que nos acompañan. Y como dijo Mario, que siempre lo hicimos de muy bien, tener un ciclo. Más allá de la valoración o ponderación que cada uno haga, porque algunos de Vega pueden haber recibido muchos favores o muchas, otros nada, cada uno lo ponderará, ya pasó, no lo vamos a evaluar, cada federación de América sabrá qué pondera de la gestión de Jorge Vega, no me voy a meter en eso, claramente debo empezar en el futuro, pero yo aseguro que vamos a ir todos unidos y fortalecidos, esa es nuestra tarea. Bueno, y ahora que se acerca ya las elecciones son este año. La pregunta del millón es, ¿y quién va a estar al frente de este movimiento de ajedrez sin fronteras? Mario Petrucci, Mario Ramírez, no sé si alguno de ustedes me pueda contestar. Mira, yo quiero insistir en dos cosas. Uno, Jorge Vega hizo un gran trabajo. Por eso te insisto en que no hay que ver para atrás. Coincido con Mario. Logró la unidad, logró muchas cosas, pero todo tiene ciclos. Ahora estamos así, perdón, como en pausa, ¿no? Así como que cuando la computadora no camina, estamos en pausa. Tenemos que avanzar y tenemos que avanzar hacia un ciclo nuevo. ¿Quién está al frente? Al día de hoy nadie. Ya te comentó Mario Petrucci que cuando nos juntemos en México debemos de platicar todos y quien salga como propuesta del grupo, de un grupo grande, tendremos que apoyarlo, sea quien sea, porque lo ideal no es pensar en el movimiento de un hombre, sino en el movimiento de un continente. Mira, Kelber, te prometo por todo lo que nos ayudaste a difundir nuestras ideas, que te vamos a dar la primicia periodística a vos. Cuando salga la fumata blanca en México, vas a ser el primer periodista que le vamos a dar la primicia. Así que ese tema ya está contestado en esta reunión y en las anteriores. Y ya tuvimos fecha y hora de que vamos a consolidar nuestro grupo y yo te voy a mandar un chat, un mensajito diciendo quién es el que hemos decidido que conduzca este cambio en América. Y este cambio en América, ¿cuál es la principal propuesta que propone? Bueno, de entrada, que tengamos una evolución técnica y de nivel de torneos mejor de la que hemos tenido. O sea, al final el tema es lograr trabajar juntos para crear centros de desarrollo, para crear intercambios, para crear muchas cosas que al día de hoy ahí están latentes.
y que la gestión anterior ha ayudado a que ahí estén latentes, porque yo te quiero insistir en dos cosas. Al menos de mi parte personal, respeto y afecto hacia Jorge Vega, pero reconocimiento de que su ciclo ya terminó y que es nuestra obligación buscar cómo reactivar un ciclo nuevo. Bueno, creo que lo estamos repitiendo algunas cosas. Yo creo que ya tenés la plataforma, yo te la envié y eso es lo que vamos a hacer. No hay un punto más importante que otro. Para algunos, pues esto más importante, y para otras federaciones, lo otro más importante. Para algunos es importante el ajedrez escolar, para unos el alto rendimiento, y para otros el ajedrez femenino, para otros los árbitros. Bueno, solo vamos a atender toda la pirámide de acuerdo al requerimiento de cada federación. Nos apoyen o no nos apoyen. Esa es la idea básica nuestra. Por eso primero sacamos un documento, después seguimos a respaldarlo y a incrementar la cantidad de gente que adhiere a nuestro documento. Bueno, entonces la mejor de las suertes para este movimiento, Mario Petrucci y Mario Ramírez. Esperemos que en esta reunión que se viene próximo, Torre 64 tenga la primicia de quién va a ir al frente en este movimiento. Y bueno, pues ha sido un placer tener a ti, Mario Ramírez, y también a ti, Mario Petrucci. Gracias por estar aquí como invitado sorpresa. Y bueno, pues me gustaría que den palabras finales de despedida. Empezaría por ti, Mario Petrucci. Bueno, yo siempre agradezco a la prensa, es un elemento fundamental para difundir nuestras ideas, tanto los torneos, los acontecimientos y lo que se haga. El eje de la prensa es muy importante, por eso siempre doy hincapié en que nuestro grupo, en caso de que conduzca CCA, le va a dar mucha importancia a la prensa, como hizo FIDE. Sin prensa no hay difusión y no hay conocimiento de lo que está sucediendo. Yo te agradezco mucho esto, y como gratitud, pues ya me has hecho varias entrevistas y casi como has apoyado nuestras ideas, te vamos a dar cuatro nombres fundamentales de que surgen de México. No uno, cuatro. Muchas gracias, Mario Petrucci. Mario Ramírez, palabra final de despedida. No, bueno, ¿qué te digo? Aquí ya mi tocayo ya comprometió que tú tienes la exclusiva. O sea, ¿cómo le hago para decirle que no? Pues ya no hay forma. Mira, aquí yo reconozco perfectamente a fondo la importancia de este tipo de trabajos como el que hoy tenemos contigo. Yo, Kelber, te agradezco profundamente el espacio. A ustedes les agradezco más de lo que tienen idea el espacio para difundir o al menos intercambiar ideas, platicar de lo que estamos haciendo. Pero más importante de todo, pensar en que tenemos la oportunidad maravillosa de juntarnos en México con motivo del Iberoamericano y la reunión de la Comisión de Desarrollo, muchos presidentes de América, para tomar una decisión que nos permita tomar un rumbo más claro a todos juntos. Y eso es algo que vale oro y algo que tenemos que tomar en cuenta. Y te insisto, esto no es un movimiento de una persona, es un movimiento de un continente. Y la persona que salga al frente del continente tiene que ser la persona que sea aceptada y consensada por todos. Aquí ni yo ni nadie está pensando en ir al frente. Pensemos que vaya al frente el que vaya a ser considerado por todos como la mejor opción. Y ahí vamos a apoyar a muerte quien sea. Muy bien. Bueno, las gracias a ambos. Y bueno, pues estaremos en otra nueva oportunidad aquí en Torre 64. Muchas gracias, Mario Ramírez. Muchas gracias, Mario Petrucci. Lo estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Kelber. Saludos a todos tus oyentes.